De Somos Conexión RTV, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy a las 8 de la noche, precisamente hace una hora más o menos, que se está desarrollando, empezó la conferencia de prensa allá en Tarapoto, donde el Sumac Selva está presentando tanto a las jugadoras locales como a las internacionales que ha contratado precisamente para el torneo de la Liga Nacional de Vóley Femenino Apuesta Total, que arranca el próximo 17 de enero en las instalaciones del Polideportivo de Villa El Salvador. En algunos minutos, él, Maxwell Bartra, el director técnico, y sus jugadoras estarán conectándose con nosotros para la entrevista respectiva. Mientras tanto, vámonos con Julio Julián Adán Figueroa, que nos tiene las informaciones nacionales e internacionales más importantes del acontecer deportivo, y entre ellos, naturalmente, la situación entre Cristian Cueva, Valera y Alfa T. Adelante, Julio Julián, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Pues bueno, veo a Cueva que está bailando por ahí. Bueno, está todavía en Arabia Saudita, ¿no? Pero ahora se decía que lo habían liberado tanto a Cueva como a Alex Valera, dos jugadores peruanos de selección nacional, de la situación contractual con el Alfa T. Los jugadores manifestaron que les debían 4 meses, el caso de Cueva, y entiendo 3, el caso de Valera. La gente de Universitario de Deportes, con Gian Ferrari, el administrador, salió a decir que le debían el 60% del contrato. Quiere decir que el Alfa T solamente había pagado el 40% de lo de el jugador Alex Valera. Ahora, el equipo del Alfa T ha sacado un comunicado a decirle a todo el mundo que ellos no le deben a los jugadores y que si continúan de querer salir de la institución, entonces van a tomar medidas. Se dice que en el radar del Colo-Colo de Chile pues está Cristian Cueva y está también Paolo Guerrero, que dejó ya el equipo de un equipo brasileño que estuvo algunos meses. Ya terminó su contrato y pues bueno, sería interesante, ¿no? Lo de Paolo Guerrero. Lo de Cristian Cueva no me queda muy claro. ¿Ok? Ahí lo dejamos por el momento. También habría que decir que hoy fue la tremenda despedida con la presencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, pues de el rey del fútbol, el único rey del fútbol, nada menos que Edson Arantes Pelé. Una despedida espectacular, el entierro correspondiente. Entre tanto, esto pasaba en Brasil, en Sudamérica. Allá, en Arabia Saudita, también se veía cómo lo estaban endiosando prácticamente a Cristiano Ronaldo. ¡Qué recibimiento! Madre del amor hermoso, como dirían en la madre patria en España. Y la verdad es que Cristiano Ronaldo hinchó el pecho y dijo que es único. Cristiano Ronaldo es único. Es único que tiene un contrato único. Que pues bueno, que él se va en todo caso a Arabia Saudita, es fundamentalmente porque ya terminó su ciclo en Europa. No dijo específicamente Real Madrid, ni dijo Manchester United, ni selección de su país, ni mucho menos. Él está feliz porque ahora seguramente que comenzará por ahí, le dirán, rey, ¿cómo lo tratarán? Pues ya a Cristiano Ronaldo, el bicho, que ha ido con su esposa, la española, Georgina,
y ha ido también con sus cuatro niños, uno de ellos que ya tiene 14 años y que está en la Academia del Real Madrid de alto rendimiento. En todo caso, pues se sabe que Cristiano Ronaldo lo está bien a su hijo, a Cristianinho, que tiene 14 años, que hace muchos goles. En el Manchester United hizo cualquier cantidad de goles en su categoría de 14 años. Entre tanto, también hay novedades en el fútbol local. Se anuncia con bombos y platillos la tarde no sé cuánto, la noche no sé qué. Lo cierto es que dice Alianza Lima informa que la tarde blanquiazul, el día domingo 8 de enero, 3:30 de la tarde, va a ser en Matute, que va a ser transmitido en directo, en abierto por Latina Televisión, Canal 2, en abierto el día domingo a las 3 de la tarde. Sporting, ahí ese partido va frente al Junior de Barranquilla, Colombia. Junior de Barranquilla, Colombia, el domingo 8, 3:30 de la tarde, Matute, transmisión en vivo y en directo por Canal 2, Latina Televisión. Aunque también decían, el gerente de marketing, el señor Montoya, decía de que hay la posibilidad de que lo transmita el consorcio. Claro que sí. O sea, Gol Televisión. Se habla de que el Universitario de Deportes va el día sábado a las 7, 8 de la noche en el Monumental. Correcto. Y además, el día viernes, que es día 6, Día de Reyes, como se dice en Bajada de Reyes, Universitario de Deportes ha conseguido un nuevo sponsor que dice que es muy importante. Se trata de Apuesta Total, que va a llevar en el logo, en la casaquilla de Universitario de Deportes, precisamente Apuesta Total, en el pecho, en la nueva casaquilla de Universitario de Deportes, que el día sábado será la noche crema. Se dicen que han dado una muy buena cantidad de dinero, ¿eh? Apuesta Total está apostando en el vóley, está apostando en Universitario de Deportes. Y me parece muy bien, me parece muy bien. En el fútbol internacional, hoy en la Premier League, yo decía, hay un partido que uno no se puede perder, pero cuando hay mucha expectativa, la cosa no sale muy bien. Aunque fue un buen partido, Arsenal frente a Newcastle, empataron 0-0, pero fue un partido muy parejo, donde los arqueros, el del Arsenal, Ramsdale y Pope en especial, el portero del Newcastle, tuvieron actuación sobresaliente. En el Newcastle, que está tercero, destacó también Trippier, el propio Botman, Darce, Willock y adelante el paraguayo Almirón, junto nada menos que a Wilson y también a Joelinton. Entre tanto, en el Newcastle, que prácticamente mantuvo a Xhaka y a Saka, pues bueno, uno es Saka y el otro es Xhaka. También estuvo, lógicamente, Thomas Partey y la gran figura que es el chico Odegaard. 0-0 el marcador. En el primer lugar se mantiene la representación del Arsenal, y eso me recordaba a las grandes campañas del Arsenal en la Premier League, cuando mi primo, el Tony Adams, era el capitán. El capitán de Inglaterra, Tony Adams, era el capitán del Arsenal, con brillantes actuaciones este Arsenal. Y el Newcastle, todos lo identificamos, la prensa nacional, el aficionado, lo identifica el equipo de las Urracas por la presencia de Norberto Solano en sus filas, el maestrito, aquel que brilló también en Boca Juniors de Argentina, y que la chapa se la puso Maradona. El día de hoy también, el equipo del Manchester United ha ganado 3-0 al Bournemouth. La representación de Leicester perdió 0-1 ante el Fulham. Y Everton perdió ante el Brighton por 4-1. El jueves, Chelsea-Manchester City. Estoy repasando todo, ¿ah? ¿Eh? Repasando todo. Y en la Copa del Rey de España, madre mía, Cacereño, un equipo de la cuarta división del fútbol amateur de España, le hizo pelea al campeón de la Champions League, al Real Madrid. Solamente el gol vino en el segundo tiempo, una jugada espectacular individual de Rodrigo, el brasileño, con Asensio, Camavinga, Chong Moboti, la presencia de Dani Ceballos, Odriozola,
el chico Nacho, que estuvo de capitán, Militao, Lucas Vázquez y el portero Luni. Así son las cosas. En la Copa del Rey recuerdo yo alguna vez que al equipo del chileno Manuel Pellegrino, que dirigía Pellegrini, que dirigía al Real Madrid, el equipo del Alcorcón le metió un alcorconazo y lo eliminó. Pues el día de hoy ha quedado eliminado en la Copa del Rey nada menos que el Rayo Vallecano. Le ganó el Sporting de Gijón, equipo de segunda división, al Rayo Vallecano, que es de primera. También les digo, lamentablemente no le tienen confianza pues a nuestro compatriota Renato Tapia. Español jugando en Barcelona, perdía frente al Celta. El Celta de Vigo, el gol de paciencia en el minuto 14, ganaba Celta jugando muy bien. Tapia, le sacan tarjeta amarilla y al inicio del segundo tiempo ya no aparece, ya no vuelve. Ingresa Fran Beltrán, le sacan tarjeta amarilla, le empatan el partido y luego se van a la prórroga, porque estaban 1-1, 15-15, y ahí le hacen dos goles más. Entonces el Español de primera división elimina al Celta de Vigo, también de primera división, y una pena por lo de Renato Tapia. Entonces el Español ya tiene rival, será el Sporting. Ya les contaré con quién va a jugar el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que mañana están jugando. Y en cuanto a Schumacher Selva y a la Liga Nacional Superior de Voleibol, apuesta total que arranca el día 17, Regata Lima, el campeón reinante, enfrentará a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Villa Salor, precisamente a Schumacher Selva, que dije Maxwell Bartra, que seguramente están en conferencia de prensa. El equipo este de Tarapoto es el único equipo provinciano, tiene 3 jugadoras extranjeras. Beatriz López, chilena, armadora, 18 años, 1.71. Valeria Gaviria, colombiana, 1.85, 19 años, opuesta. Y Dayana Barrios, colombiana, punta, 19 años, 1.78. No es que yo esté adelantándome a la información, sino que la vez pasada que conversábamos con el profesor Bartra, me parece que nos dio algunos nombres, y luego he ido recopilando información. Esa es la tarea, pues, de un periodista que hace investigación. A mí no me cuenten cuentos. Hay que investigar, mi querido Raúl Hernández. Adelante usted. ¿Tenemos ya a Max de Huerta o todavía? No, todavía no. Acabo de comunicarme con él. Me dice que todavía sigue en conferencia de prensa. Vamos a esperarlo. A Maxwell y a las chicas que nos va a presentar, que van a ser parte del equipo principal, naturalmente, que participará, como ya lo ha dicho Julio, en el torneo de la Liga Nacional de Voley Femenino Apuesta Total. Me he quedado un poco intrigado sobre la situación y qué es lo que ha originado este conflicto con la gente de Alfa T entre Valera y Cristian Cueva, Julio Julián, realmente, porque claro, si uno dice que le están debiendo y la otra parte se silencia, se calla, un poco como que el silencio otorga, pero la respuesta ha sido prácticamente casi inmediata por parte de la institución y ha dicho de que efectivamente no hay ninguna deuda con ambos jugadores. Y tú lo señalabas bien anoche, cuando comentabas precisamente las declaraciones de Cristian, en el sentido que parecía extraño, raro, que una institución deportiva de ese país tuviera problemas de orden económico. Y hoy día han salido ellos a decir de que irán hasta las últimas instancias, porque finalmente es la imagen institucional la que se mella con este tipo de declaraciones, Julio. Sí, plenamente de acuerdo. Ahora, lo de Cristian Cueva creo que tiene retazos de problemas también con el Santos de Brasil. Yo no sé quién es quién, o sea, yo no sé si Cristian Cueva lleva su situación al TAS para que lo defiendan o es que el Santos es el que lo acusa. Eso no me queda muy claro. Ahora, lo de Alfa T, y lo dije anoche, me sonaba raro que un equipo que tiene tanto billete, tanto dinero, pueda estar en problemas económicos. Está bien, puede tener algunos problemas, pero de retraso, digamos, pero no es que ellos no quieran pagar la deuda contraída. Entonces digo yo, puede haber sido mal asesoramiento, porque estos jugadores, los jugadores profesionales de la actualidad, tienen pues aquellos que los asesoran,
Algunos los asesoran bien y otros prácticamente les hacen pisar el palito. Entonces, si tú no tienes la seguridad de que te deben 4 meses, si te deben más de 3 meses, efectivamente, tú ya te puedes quejar. Te puedes quejar y, lógicamente, que el club es el que queda mal parado. Ahora, lo de Cristian Cueva se hablaba mucho, lo de Alianza Lima. Que Alianza Lima tiene el dinero para contratar. Pero, ¿qué pasa ahora? Ya llega, entiendo, mañana, o ya llegó este jugador Andrade, que viene desde, o sea, del fútbol ecuatoriano, y es un jugador ya con experiencia, 32 años de edad, un jugador técnico importante que ha jugado Copa Libertadores de América y todo lo demás, pero ¿cómo? Cuando aparece el problema de Cueva, Alianza anuncia la contratación prácticamente de este jugador. Quiere decir que Cueva se puede quedar hasta sin piso, ¿no? Porque ahora salta la noticia, hace unos instantes decía yo, que en el radar del Colo-Colo, de Colo-Colo de Chile, está Cristian Cueva y está Paolo Guerrero. O sea, ahí está el manoseo de la información en el caso de Cristian Cueva. Eso nunca sirve, mi querido Raúl. Cuando se manosea a un futbolista, es porque puede ser una gran estrella. Como lo que pasó, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se comportó muy mal con el entrenador y con la gente del Manchester City. Y tú sabes que en Inglaterra lo más importante es el comportamiento, la imagen del futbolista para que la institución no quede mal parada. Entonces, ¿qué pasó? El entrenador y el propio Manchester United le dijeron: usted, señor Cristiano Ronaldo, ya no regresa después del Mundial. ¿Ok? Bueno, de repente lo dijeron en una forma así para no armar problemas que en forma de mutuo acuerdo habían solucionado todo. Eso se puede hacer, correcto. Pero Cristiano Ronaldo, con la cabeza caliente, apenas llegan a Qatar, se comporta mal con alguno de sus compañeros. Y las imágenes de la televisión previo al entrenamiento lo pillaron a Cristiano Ronaldo, que se acercaba a un par de sus compañeros y a uno de ellos, pues bueno, le hizo un gesto feo al otro también. Entonces Cristiano Ronaldo estaba con la cabeza caliente. Luego, ¿qué pasa? ¿Ah? Es titular y luego no lo ponen en un partido. Y en vez de quedarse tranquilo y a comportarse como una estrella, porque tiene un ego espectacular, él se porta pues como un malgeniado, como un malcriado. El ego le saltó, le falló a Cristiano Ronaldo y le dice cualquier cosa, un gesto feo a su entrenador. Entonces, el entrenador, lógicamente, para el próximo partido, pues lo pone ya a los minutos finales. O sea, ya no lo banca, como dicen los argentinos, ya no le da el respaldo ni la confianza. Cristiano Ronaldo quedaba mal no solamente con su club, se portó mal con su selección, el equipo de Portugal fue eliminado, y al final de cuentas, como Dios es grande, aparece esta oferta que ya se cocinaba, lo de el Al Nassr o Al-Nassr precisamente de Arabia. Entonces, ahora Cristiano Ronaldo, él es un hombre de éxito. ¿Te das cuenta? Yo no quiero menoscabar la situación de Cristian Cueva, que en algunos ha tenido exabruptos también. Pero en los últimos años, en el tiempo que ha estado en el Al-Nassr, ha tenido un comportamiento, porque tú allá no te puedes comportar mal, porque te pueden deportar o te mandan preso, porque las leyes y todo lo demás, los protocolos, hay que cumplirlos, mi querido Raúl. No es que estamos en Sudamérica, ni siquiera de repente en países que les llamamos latinos, ¿no? Donde la gente hace o quiere hacer lo que le da la gana, en Italia, en Francia, en el propio España. La gente latina quiere hacer lo que le da la gana, pero no, hay leyes, hay protocolos, hay normas de comportamiento. Entonces tú no te puedes pasar de el acribollado y el bacán, no te puedes atar así, porque ahí mismo te van a poner contra la pared y tú no puedes hacer esas cosas en países como Qatar, por ejemplo. Ya lo hemos visto en el Mundial, de repente se han tapado algunas cosas porque primero era el fútbol y la imagen de ese deporte y los campeonatos mundiales. Campeonó Argentina y bacán. Lo de este chico
lo de el Dibu Martínez, ya han salido a decir el entrenador Unai Emery, claro, el español, prácticamente ha dicho que necesita urgente un arquero. Como quien dice, ¿sabes qué, Dibu? Tú puedes ser campeón mundial, pero aquí en el Aston Villa el que manda soy yo. Y los dirigentes seguramente que están con él, y se anuncia que Pickford, el arquero de la selección de Inglaterra, podría ir al Aston Villa, y a dónde recalaría el malcriado del Dibu Martínez. Son cosas que se dan, mi querido Raúl. Sí, definitivamente. Y evidentemente, pues su actitud un poco grosera, por decirlo menos, malcriada, cuando recibió el trofeo que lo coronaba como uno de los mejores, evidentemente él puso en tela de juicio, digamos, su calidad de persona. Al margen de eso, aquí hay algunas preguntas que nos están haciendo, Julio Julián, a propósito del Sumac Selva, ¿no? A ver. Mayo Gabriel Castro nos pregunta cuántos jales son, y efectivamente ya lo anunció Julio, son tres, lo va a ratificar en cualquier momento Majo Bartra. Él conversó con nosotros en horas de la tarde, nos confirmó que eran tres, dos colombianas jóvenes y una jugadora chilena, que como lo ha señalado Julio, sería la armadora. Vamos a ver cuál es el peso, ¿no?, que tienen en el equipo como tal, porque es cierto lo que dice también acá. Alberto Galván es interesante, hubiese traído dos norteamericanas con buen biotipo y las cosas de repente serían distintas, pero también el factor económico tiene un peso, Alberto, ¿no? Entonces, lo que hay que esperar es que contribuyan, digamos, a la liga como tal, con un equipo que sea un respondón. Entendemos de que hay niveles y niveles de refuerzos, no podemos dejar de lado lo que ha hecho, por ejemplo, Regatas Lima, tres jugadoras con 1,91 m, línea de ataque fundamentalmente. Estamos hablando de lo que ha hecho o lo que está haciendo Alianza Lima, con dos jugadoras que también llegan al 1,90 m, la misma Universidad San Martín, el hecho de Latino Amisa de haber traído a dos brasileñas y a una japonesa, que si bien es cierto, no llegan al 1,90 m, pero estimo que por la velocidad que imprime la japonesa en el armado, las cosas podrían ser bastante interesantes, sobre todo cuando se enfrente con estos equipos altos, ¿no? Entendemos que el biotipo, el somatotipo de las japonesas en general tampoco es su diablo, qué altas son, y por ello mismo creo que SEO va a tener que imprimir su sello personal en la dirección técnica para darle lo que necesita un equipo que no cuenta con la estatura, con la talla. En este caso tendría el Regatas Lima, que sin, digamos, sin temor a equivocarme, tendría el equipo más alto de la presente temporada, ¿no? Creo que Entonces, sí. eso es lo que vamos a ver en el desarrollo del torneo. Esperemos, así como se va a desarrollar este fin de semana, la tarde blanquiazul. Creo que estimo que ahora sí la prefectura no va a tener ningún tipo de problemas en ceder también las autorizaciones respectivas para que el torneo de la Liga Nacional de Vóley Femenino Apuesta Total se desarrolle con absoluta normalidad. Raúl, pero lo que pasa cuando veo, creo ahí algunas imágenes, me parece que Con del el Sumac Selva y equipo Tarapoto. que desde A ver. este proceso nos ha dado esa alegría el año pasado de poder llegar a la máxima liga del voleibol. Luego iremos presentando a las que se van a sumar ya como refuerzo nacional y también refuerzo internacional, culminando con el comando técnico. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, al momento que se les presente. Ariana Jimena, Phillips Núñez. Posición J. Antonella Nicole Díaz García, como central. En este caso, sí, es central. Luisa del Pilar Lozano Pinedo, armadora. Corianka Valeska, Viena Peso, armadora.
Johanny Grisel, Tucto Guamani, está en Pucallpa. El aplauso también para ella. Ella juega como central. Cristel Yamile Rosas Ríos, también juega como punta. Y Lady Nicole Jiménez Díaz, juega como opuesto. Opuesta. Nuestra líbero Rachel Hidalgo Guevara, la más alegre, juega como líbero. Ariana Fernanda Mera Mesa, juega como central. Kelly Isabel Tenazúa Flores, juega como punta. Nuestra capitana viene desde Tumbes, Kiara Becerra Menino. Se suman a este grupo humano que va a defender los colores de San Martín y proceden desde los diferentes lugares, no solo del país, sino también de Sudamérica. Presento en primer término a nuestra refuerzo nacional, Carmen Rivera Hidrogo, que viene desde La Libertad Trujillo, juega como opuesta. Desde el sur del país, nos visita desde la hermana República de Chile, Beatriz López Alastuey, que juega como armadora. Y ahora nos vamos al norte, al país hermano de Colombia. Valentina Gaviria Pérez juega como opuesta. Y también Carol Dayana Barrios Hernández, Colombia. Ella juega como punta. Es el equipo entonces que se oficializa en esta, lo que será la primera participación del equipo en el torneo 2023. Como comando técnico, tenemos al profesor Maxwell Bartra Dávila, director técnico. Se suma a este grupo humano, preparador físico, desde la capital de la República, el profesor Edmundo Jorge Gorriti Ríos. Bienvenido, profesor. Ya, bueno, los demás integrantes, tanto los delegados, no subdelegados, y al profesor Maxwell oportunamente estarán dando a conocer. Muy bien, vamos a proceder entonces a las palabras, en este caso del comando técnico representado por el profesor Maxwell Bartra, quien nos va a dar ya algunos alcances más puntuales del equipo y también, por ende, la participación del profesor Gorriti en el comando técnico. Posteriormente vamos a dar cuenta de las empresas que se participan como sponsor oficial al equipo, y posterior a ello vendrá ya la ronda de preguntas. Vamos a hacer entonces las palabras al profesor Maxwell Bartra Dávila. Le damos la bienvenida y los aplausos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Contentos y felices de poder tenerles acá y presentarles pues al grupo humano que va a representar a toda nuestra selva, a nuestra región San Martín. Y si ustedes ya se han dado cuenta, ¿no?, y ya son conocedores también del trabajo que desarrollamos, 100% seguros que es el equipo más joven de la Liga Nacional y el de menos presupuesto. Pero esperemos que sea el de mejor entusiasmo, el de mejor energía, el que le ponga la garra y el que guerrea todo. Solamente tenemos dos señoritas de 26 años, una de 20, dos o tres de 19 y tres o cuatro de 16 y tres también de 17. Súper joven el equipo. Tenemos la presencia del profesor Jorge Gorriti, un amigo que desde hace muchos años nos conocemos, inclusive hasta en un sudamericano acá en nuestra ciudad. Es muy conocedor de la materia, le pedimos su apoyo, él desde el inicio nos ofreció
nos aceptó ese apoyo para estar acá. Él ha estado trabajando también con la selección infantil de Perú, ha estado en la selección en algunas generaciones, tiene estudios en Alemania, ha estado trabajando en Colombia, ha estado en Italia también, y de verdad, mientras estamos en Lima, nos da una tremenda atención que lógicamente vamos a retribuirlo acá, ¿no? Las chicas que ya desde hace mucho tiempo, ustedes saben que nosotros trabajamos con proyectos a largo plazo. Hay chicas que han empezado desde los 7 añitos, 8 añitos, 9, 10 años, y es producto del trabajo del Centro de Desarrollo de Bolo Regional, que gracias a Dios hoy en día ya está culminado al 100% en su primera etapa. Así que todas ya son conocidas, ¿no?, que han empezado con nosotros. Y también agradezco la tremenda predisposición que ha tenido Carmen de venir desde Trujillo a apoyarnos, ¿no?, y en cierta manera, pues, a tener una plataforma de competencia que no lo tiene cualquiera en el país. Así que, Carmen, ya le hemos dado la bienvenida. Sabemos que ha hecho muchos esfuerzos para venir desde Trujillo. Y eso lo valoramos bastante, ¿no? Tenemos a Amaya López, Beatriz, Amaya López. Saben ya que es chilena, es la primera que llegó a nuestra ciudad, porque las otras dos compañeritas les dejó el vuelo. Y bueno, llegaron en la tarde. Sí, Amaya es armadora. Al igual que es Corianca y Luisa, pero necesitamos también gente que se pueda hacer competencia entre ellas y se exijan mucho más. Estoy seguro que va a ser un buen aporte para el equipo. Nos gusta mucho su entusiasmo, ¿no? Su dinamismo, es amiguera, ¿no? Al toque hace patas y creo que eso es muy bueno para el equipo. Ya le va a contagiar a los demás compañeritos, al de la derecha y a la de la izquierda. Así que, Amaya, sabes que estás en tu casa. Tu mami va a estar también en Lima, cualquier momento está esperando que baje un poco los precios de los pasajes y una está ahí, ¿sí? El pololo no sé si llegará allá, pero bueno, ya llevaremos el rifle. Carol Barrios, también te agradecemos por dejar la familia, por dejar los amigos, hacer un esfuerzo de venir para acá a apoyar al equipo. Y eso es muy bueno para el equipo y va a ser muy bueno para ti también, porque te vas a mostrar en una plataforma de la Liga Nacional, que es el campeonato profesional de Perú. Valentina, tú eres la más experimentada de todas las que vienen. Pues he estado conociendo tu trayectoria. Eres el estandarte por el tamaño, eres la más alta de todo el equipo. Y pues... estoy completamente seguro también que vas a aportar muchísimo al equipo con la experiencia que tienes. Y de hecho, pues con el soporte y el apoyo de tus demás compañeritas, vamos a dar mucho que hablar en la Liga Nacional. Así que, Valentina, te agradecemos también por este desprendimiento, por dejar la familia, por dejar los amigos. Sabemos que estás proyectándote una carrera profesional voleibolística y eso es muy bueno, de verdad, y qué mejor que lo expreses y lo demuestres acá, ¿no? Así que yo quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a los propietarios del Hotel Boca Ratón, que nos están dando muchas facilidades para tenerlos a nuestros refuerzos acá, a los 4 refuerzos. Creo que les he dicho que Boca Ratón se inauguró con el primer sudamericano que trajimos nosotros en toda la historia de San Martín. Así que están contentos y agradecidos con nosotros y en cierta manera están retribuyendo también lo poco que hemos hecho por ellos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas deficiencias, tema logístico, tema de cancha de entrenamiento. Tenemos Bowling Max, que es muy pequeño, pero el corazón es grande. El Coliseo Cerrado, saben que no está en buenas condiciones, en vacaciones totalmente alquilado. Solamente podíamos alquilar de los lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10 de la mañana, pero no es suficiente para nosotros y es un horario en el cual ya está distribuido para el trabajo del profesor Jorge. Él está como asistente técnico, me gustaría, le propuse que él sea el entrenador y yo el asistente. Él tiene el nivel 3 FIT, o sea, la categoría internacional 3,
yo tengo el FIT 2, Internacional 2, así que por edad y por nivel debería estar director técnico. Pero en algún momento se quedará cuando las obligaciones familiares nos llamen, así que nos apoyará Jorge. Y estamos pidiendo que algún chico más o alguna chica nos apoye dentro del comando técnico. Ya tenemos conocimiento que puede haber también en el comando técnico un asistente que tenga categoría nacional también, Nacional 1, Nacional 2 o Nacional 3, pero más no puede dirigir. Si estaría faltando el entrenador, no podría dirigir salvo que esté sentado en banca. Los Internacional 1, 2 y 3, sí, podemos dirigir en Liga Nacional. Entonces, por ahí podemos conseguir de repente, Jorge, algún amigo en Lima que nos pueda apoyar y tener un asistente, aunque no tenga el nivel internacional, pero no nos gustaría estar los dos solitos ahí, ¿no? Estamos viendo también el tema de un médico que nos apoye en Lima. Mi hijo es médico, pero vive en Trujillo y nos va a salir más caro el llevarle a Lima. Pero así, estamos tratando de completar todo el staff técnico, ¿no? De tal manera que se muestre, pues, como un equipo profesional que en realidad lo tiene de nombre, pero las chicas ya lo saben, nos hemos explicado al principio. Y, pues, el entusiasmo es tremendo. Y estamos haciendo todos los esfuerzos de hacer un grupo muy homogéneo. Y también les agradecemos a los directivos acá que están constantemente ya trajinando, gestionando, correteando con todas las cosas. Y pues nosotros aquí, ¿no? Sirviendo como siempre a nuestra sociedad, a nuestra juventud y a nuestra comunidad para el engrandecimiento del voleibol. Muchas gracias. Muy bien, con relación a la participación del equipo ya en la capital de la República, es necesario precisar de que no va a ser posible, al parecer en esta temporada, de que el equipo Sumax Selva pueda jugar algunos partidos como local. Eso ya está definido, pese a los esfuerzos que se ha realizado desde el año pasado por parte de los directivos de la liga y también que se han ido realizando a nivel de infraestructura, lastimosamente, es nuestra realidad. No contamos con una infraestructura adecuada. Y por otro lado, los clubes allá en la capital de la República, creo que al unísono, ¿no? Se han manifestado en contra de poder venir a jugar acá. Pero bueno, todos son. De igual vamos a ganarles allá. Cuéntanos, ¿cuál es la expectativa luego de esta presentación, de esta conferencia de prensa acá en el Grupo Carro Toro? Bueno, esperar primero el apoyo de toda nuestra comunidad, especialmente el empresariado, y lógicamente pues de los días que vamos a estar acá con todos los refuerzos, trabajar lo mejor que se pueda para afrontar nuestros dos primeros partidos en la capital de la República. Correcto. ¿Se espera todavía el apoyo del empresariado, de la gente que quiere apoyar al deporte? No, definitivamente, ¿no? Precisamente eso también es una de las razones de esta conferencia, dar a conocer nuestras necesidades, de tal manera pues que alguno de los empresarios de nuestra zona pueda colaborar con el equipo, ¿no? Y esperemos que sea así. Ya hay algunos que lo están haciendo, pero aún nos falta, ¿no? Yo creo que en transcurso de esta semana debemos estar consiguiendo algunos otros oficios. ¿Hay un teléfono al cual la gente pueda apoyar a nuestro deporte? Sí, pueden contactarse con nosotros al 943-603882, ¿no? Luego nos lo transferimos a los dirigentes del club. Repita, por favor. 943-603882. Para que la gente que nos está viendo en vivo y directo, buenas noches. ¿Cuál es el partido que va a afrontar San Martín? Jugamos con Regatas Lima, el primer partido, es el actual campeón nacional. ¿Vas a repetir? Hola. Mauer, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Hemos pasado parte de la transmisión, de la presentación de tu institución, el Sumax Selva, allá en Morales, en Tarapoto. Realmente un gusto que haya habido respuesta por parte de los medios de comunicación local. Sí, mira, hay un poquito de bulla por acá, no te puedo escuchar bien. Voy a ponerme a un costadito, gracias, para poder entenderte, ¿sí? Sí, me decía Raúl. Sí, te decía de que hemos pasado, como tú lo has podido apreciar, parte de la presentación del equipo, gracias a la capacidad técnica de José Camacho Camachito, logró encontrar precisamente la presentación del equipo y hemos visto que efectivamente hay una chilena y dos colombianas que son bastante jóvenes, que como tú lo has señalado, tal vez este sea el equipo más joven de la Liga Nacional Superior
apuesta total que arranca el próximo 17. Sí, sí, en realidad todos sabemos que el tema económico es algo muy complicado, ¿no? Especialmente para nosotros que tenemos que trasladarnos a Lima para poder afrontar nuestros partidos. No pudimos conseguir un presupuesto para tener jugadoras de repente de mejor nivel, pero creo que el mismo ímpetu, entusiasmo que puedan ponerle señoritas de 18 y 19 años que están integrando sus respectivas selecciones en su país, creo que es una muy buena motivación para que hagan bien las cosas. Y lógicamente, pues no, es lo que podemos hacer en este momento y habrá que afrontarlo lo mejor que se pueda este campeonato, pues teniendo muy claro el objetivo, pues, que es mantener la categoría. Claro, yo creo que por ahí pasa el gran reto que tienen que tener ustedes, Majuel. ¿Y cómo ves a las chicas? ¿Cómo has conversado? ¿Qué dicen tus pupilas con respecto a ese objetivo? En realidad, de repente, para algunos, estar en el subir, digamos, al podio es el objetivo, pero en este caso me parece que es una cosa más o menos racional lo que estás planteando, Majuel. Defender la categoría, mantenerse y naturalmente trabajar para la próxima temporada. Sí, lógicamente que se va a trabajar pensando en estar entre los ocho, ¿no? Repetir la historia del 2012 con Vallejo Tarapoto. Ese sería el objetivo supremo en este momento para nosotros. Y luego sería, pues, el mantener la categoría. Las chicas están muy conscientes de eso. Ya nos reunimos junto con las extranjeras. Les explicamos cuál es la razón. Al estar allá también antes que vengan, también les explicamos y creo que también eso les motivó a venir, ¿no? Porque de repente a esa edad, pues nadie de repente la capital podría darle esa oportunidad a lo que le está dando Soma Selva, y de eso son muy conscientes, de tal manera pues que están muy entusiasmadas, lógicamente por la edad que tienen también, la primera vez que están saliendo sin su selección a jugar en un club en otro país, pues de hecho pues se genera cierto nerviosismo, ¿no? Cierto temor, porque no saben a qué lugar van a llegar, no saben con qué gente se van a rodear, pero ya se están dando cuenta en las poquísimas horas que están acá, que la gente quiere mucho a las voleibolistas, hay mucha amabilidad, hay mucha solidaridad, entonces se están dando cuenta en el poquísimo tiempo que están que han llegado a un lugar muy bonito y muy acogedor para ellas. Julián. ¿Qué tal, Maxwell? Buenas noches, enhorabuena por Soma Selva. Escuchaba que hablaban de que la capitana, y hay otra chica más, entiendo, una de ellas es de Tumbes. Yo decía, Dios mío, una tumbesina jugando la Liga Nacional, esto debe ser inédito. Y también una chica de Trujillo. Quiero que me hables más de esas dos chicas, de la tumbesina y de la trujillana, porque claro, en Tarapoto, en la Amazonía peruana, sí hay muy buenas chicas. En Trujillo sé que también algunas de ellas han llegado a selección nacional. Algunos equipos, como el Star, si no me equivoco, también estuvo en algún momento intentando llegar a la Liga Nacional Superior. Pero esta chica trujillana, háblame un poquito más de estas dos chicas de Providio. Sí, precisamente Carmen Rivera, la chica trujillana, es una de las dos chicas de mayor edad y precisamente ha estado en StarNet en este último campeonato de ascenso. Entonces, siempre ha sido rival cuando jugábamos en épocas anteriores, ¿no? En menores, juveniles, hasta en infantil. Entonces, siempre ha tenido la intención y el deseo de entrenar con nosotros y de jugar por nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues se le ha presentado esa oportunidad en este momento. Así que ella muy gentilmente está viniendo a colaborar con nosotros, ella también llegó hoy. Así que nuestro plantel de jugadoras es muy corto, con ella completamos a 15. Y pues con lo que respecta a Kiara Becerra, a tu vecina, ella ha estado reforzando a la selección de Morales, con en su momento de Tarapoto, desde los 13 o 14 años, ¿no? Desde la categoría infantil hasta el juvenil. Entonces ella vino a radicar desde el año pasado, desde enero del año pasado acá, y pues ya es una más de las nuestras, ¿no? Entonces, y al ser una de las chicas que más consideradas, ¿no? Más antiguas, a pesar de la edad que tienen todas, se ha creído conveniente ponerla capitana. Así que pues tendrá una tumbecina
en la Liga Nacional, capitaneando al equipo de Suma. Eso es extraordinario. Creo que eso sí que es un récord. No sé si será para meterlo en el récord Guinness, porque que yo tenga referencia de tumbes, hay muy pocos deportistas. Claro, yo me acuerdo de Santiago Lozada, que el año 85, el saltador de alto, lo fuimos a Talara a recoger, bajamos en Talara y nos quedamos esa noche. Y dio la gran sorpresa a Santiago Lozada de ser campeón bolivariano con 2.10 metros. Y de ahí yo no conocía a un deportista tumbocino, pero qué bien por esta chica Karina Becerra. De las extranjeras muchos dirán, pero ¿cómo? Traen una armadora chilena un poco bajita, 1.71. Entiendo que una de las colombianas tiene 1.85, la otra 1.78, 1.79. Pero es de acuerdo también, entiendo, al estilo de juego de Sumac Selva. Porque tú eres el entrenador y tú las has escogido a estas chicas. Sí, y también función al tema económico, ¿no? Porque que nosotros adolecemos de centrales. Hubiésemos querido tener centrales, pero la verdad que no hemos encontrado. Si hemos encontrado, estaban carísimos, no estaba al alcance nuestro, ¿no? Y bueno, pues de todas maneras habría que traer a alguien. Nos sentimos en la necesidad, pues, de más por un tema económico que por un tema deportivo, por lo menos, ¿no? Algunas chicas que nos refuercen en las posiciones que necesitamos también, ¿no? Porque al final necesitábamos reforzar todo el equipo, ¿sí? Para ser sinceros, si queríamos pelear, ¿no? Meternos entre los 8, con toda seguridad. Entonces, ya es algo, ¿no? Y al ser jovencitos, pues, lógicamente, pues, siempre va a estar la economía al alcance nuestro. Eso es una de las razones también, pues, ¿no? Y bueno, pues, si al final se les va a dar la oportunidad de estar presentes acá en una Liga Nacional. En el caso de Beatriz Amaya, la chilena, pues, nosotros tenemos la armadora de 26 años, que es una de las dos de más edad, que lógicamente no ha estado compitiendo mucho, y Corianca Viena, pues que es que tiene 16 años, que ha estado jugando en juvenil y en menores, pero que todavía le falta mucha experiencia, y al tener una chiquita chilena de 18 años, que ha estado en selección, que ha estado compitiendo también en la Liga 1 ahí, a pesar de su edad, creo que va a ser un gran aporte también para el equipo. Sí, yo creo que la sinceridad es básico para que tú tengas la posibilidad de plantearse objetivos también claros, ¿no? y concretos, ¿no? No se trata tampoco de vender humo sabiendo de que la situación no da para más. Y me parece que esta primera experiencia será fundamental, más bueno para ti, para los directivos que te apoyan, para las propias chicas. Pero es evidente que, como lo ha dicho Julio, que me parece interesante, que es también el esquema de juego, ¿no? O sea, hay toda una escuela de juego en el Sumac Selva, que creo que con estas y con estos injertos podrían tener un resultado mucho mayor, mucho mejor, supongo. Sí, definitivamente, ¿no? Y en realidad, si bien es cierto el postergar el campeonato para el 17, por una parte nos complicó muchísimo porque tuvimos que pagar penalidades por cambio de itinerario, cambio de fecha de los boletos aéreos, porque ya lo habíamos comprado antes del 15 de diciembre, cuando ya teníamos la programación, por un tema de ahorro, ¿no? Y, lamentablemente no salió tan mal por el cambio de fechas que se nos cambió totalmente en la parte económica. Entonces, pero ya al tener la fecha el 17 y al tener los boletos comprados hasta Lima para el 3 de enero, pues no nos quedaba más que traerlos acá, y eso es una gran ventaja de tenerle un par de días a todo el equipo, ¿no? Y también tener la presencia del profesor Jorge Gorriti, quien fue pues el nexo y el gestor para que estas chicas, por lo menos las colombianas, estén acá. Y en caso de Beatriz Amaya, la armadora de Chile, ha sido a través de Mabel Olimar. Recordaron ustedes que hace poco estaba jugando en la Liga 1 de Chile. Así que ella también tuvo contacto para llegar a eso. Exacto. Después de jugar el ascenso a la Liga Nacional, se fue a Chile a jugar en la Liga 1. Y ella fue la que nos conectó precisamente con Beatriz Amaya. Bueno, eso es interesante, Maxwell, ¿eh? Eso de las recomendaciones de Mabel Olimar, que también ha estado jugando en Europa. Creo que es interesante. Ustedes debutan frente a Regatas Lima el día 17
3 de la tarde en Villa El Salvador. Estamos exactamente a 2 semanas, a 14 días. Y luego juegan el domingo 22 a las 5 de la tarde con la Universidad San Martín de Porres, que tiene entrenador brasileño y que, por cierto, también tiene jugadoras extranjeras. Son una rueda de 11 partidos, todos contra todos. Ahí se juegan la vida todos. Los 8 primeros, porque van por la ruta del título, y el noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, tienen que jugarla, mantener la categoría, porque nadie juega para descender. Tú tienes que defender con uñas, dientes y a pelotazos la categoría. Es decir, ser noveno o décimo, porque el décimo primero tiene que revalidar y el décimo segundo lamentablemente baja. ¿Cómo te ves tú al final de la primera rueda del todos contra todos, mi querido Maxwell? ¿Es posible clasificar entre los 8 mejores? En primer lugar, para nosotros es un privilegio aperturar la Liga Nacional 2022-2023, porque va a ser el primer partido, va a ser la apertura del campeonato, ¿no? Así es. Y pues, lógicamente, como lo estaba explicado anteriormente, el objetivo supremo es ingresar entre los 8 primeros. De no ser así, conociendo nuestra realidad y nuestras limitaciones, pues por lo menos este año mantener la categoría, para que el próximo podamos, con toda la experiencia ya y el tiempo que tengamos, tratar de mejorar y reforzar el equipo en todas sus filas, ¿no? Y pues ya nosotros tuvimos una primera reunión antes de la conferencia de prensa, tuvimos una primera reunión con las chicas y les explicamos precisamente todos estos temas, ¿no? Y ellas están muy conscientes de lo difícil que va a ser afrontar los partidos, pero que también están muy conscientes que deben tener un atrevimiento total para enfrentar a todos los, equipos con los cuales vamos a jugar. Y como siempre, pues, repito, ¿no? Conociendo nuestras necesidades, nuestras limitaciones, lógicamente, pues, de hecho, pues, si vamos a ir a un partido a querer perder o a perder, mejor no nos vamos, ¿no? Así que todas las oportunidades que se presenten, pues, haremos el esfuerzo de sacar la mayor cantidad de puntaje que se pueda, ¿no? Y al final de la primera ronda, pues, esperar ver, aunque sea en el octavo, en el séptimo, ¿no? Y si fuera en el octavo, pues igual ya estaríamos entre los 8. Y de no ser así, acumular la mayor cantidad de puntaje para que en cuadrangular, pues podamos tener una muy buena opción de mantener la categoría. ¿Cuál es el papel de Gorriti en este caso como asistente técnico más bueno? Sí, Jorge se está encargando de la preparación física del equipo. Él tiene muchísima experiencia con esto, se ha especializado en eso, también ha dirigido equipos, de eso sabemos todos, ha estado con la selección infantil también junto con Hernán Artida. Tenemos una amistad de muchos años y pues de verdad, y también le une vínculos de sangre acá porque la mamá es también de la zona. Parece que es de Juan Julio. Entonces tiene una conexión y tiene una consideración pues a la selva, ¿no? Y la amistad también que nos une de muchos años. Y pues también la oportunidad que le brinda, como él ha dicho, ¿no? La oportunidad que le brinda el club de poder ya nuevamente entrar a competir en alta competencia, de tal manera que pueda acompañarnos, ¿no? Y creo que ese es un gesto muy lindo de resaltar como persona y parte de él. Maxwell, de alguna manera te has visto defraudado, porque yo en la entrevista anterior que te hicimos en Somos Conexión RTV, tú tenías la ilusión de que por lo menos se jugara algunos partidos en Tarapoto, pero claro, el problema es trasladar todo lo que los equipos de transmisión hasta Tarapoto, ese es el gran problema. Pero claro, si tú haces una consulta entre los otros equipos que son 11, tú eres el único de provincias, todos van a ser, no es como Fuente Ovejuna, todos a una, no. Este es todos contra uno, contra el Sumac Selva. Es de la pura y santa verdad, pero claro, hay que ser realistas, que tampoco ustedes podían ponerse en los 13, o sea, decir, si es que ustedes no vienen a provincia, yo hago problemas, o en todo caso, ustedes están obligados a venir, pero ahí está, pues el problema es la cantidad de dinero que cuesta de trasladar los equipos de transmisión. Yo creo que la afición en Tarapoto, en toda la región de San Martín, seguramente que han sentido defraudados, ¿verdad o no?
Mira, pero empecemos por los antecedentes. En 2012 trajimos dos fechas acá y no transmitieron el partido. Creo que podía haber sido posible eso, ¿no? Ahora, y lo que la federación nos contesta mediante un documento que es un tema de logística, de Movistar y apuesta total. Es más, nosotros en un momento planteábamos de que acá hay una empresa, hay un canal que hace transmisiones en vivo, que se les podía brindar la señal, ¿no? Cosa que tampoco sucedió. Ahora, con lo que respecta al transporte de los clubes, nosotros enviamos una carta a la federación precisamente dando todas esas facilidades, 15 pasajes aéreos y de vuelta, hotel de primer nivel, incluido un paseo no turístico después del partido. Entonces, ya habíamos conversado con algunos clubes y bueno, pues que tenían la predisposición, ¿no?, de poder venir acá. Entonces, pero es una lástima, ¿no? Es una lástima. Yo creo que Suma Selva debía haber tenido todo el apoyo de la parte organizativa, porque se lo dije en su momento al presidente de la federación, de que el que le da connotación de Liga Nacional a este campeonato es precisamente Suma Selva, porque excepción de Callao, el resto, todos son de la capital de la República. Y bajo ese contexto, yo creo que debíamos haber tenido ese apoyo, porque imagínate, pues, estar, es más, ni siquiera hemos sido muy considerados en el picture, ¿no?, a excepción de las dos primeras vueltas. Luego no hay forma de regresar, así que hay que permanecer allá. En mi caso, yo voy a estar yendo y viniendo, porque lógicamente hay cosas familiares y personales, profesionales, que tenemos que sostener también acá. Entonces, se nos ha hecho muy complicado todo eso, de verdad, y esa es un poquito la incomodidad que tenemos, ¿no? Pero al margen de eso, pues, ya siempre hemos dicho, los equipos que tenemos siempre son equipos de, pues, sufrimiento, y mientras más complicado se ponen las cosas, mucho más fuerte se pone todo el grupo, ¿no? Sí, solamente para precisar, Julio, un comentario que tú has señalado en el sentido de que, digamos, que los clubes de aquí de la capital han dejado de lado al Suma Selva. La última reunión que hubo precisamente para establecer la postergación, asistieron 9 clubes a la reunión que se sostuvo con la federación, y los 9 clubes estuvieron absolutamente de acuerdo con asistir o viajar, en todo caso, a Tarapoto. De tal manera que el problema era de orden técnico, no por voluntad de los clubes, sino fundamentalmente por una razón técnica de lo que tú también lo has señalado hace un instante, que era el traslado de todos los equipos para la transmisión. Entonces yo eso, claro, como uno ha trabajado en televisión, sabe más o menos lo difícil que es trasladar todo, ¿no? Entonces, claro, si había una posibilidad de brindarle el apoyo técnico allá en Tarapoto, yo no sé, pues, cómo es que no se ha podido conseguir. Porque si tú tienes voluntad de hacer bien las cosas... Y en este caso, yo tengo que sacar la cara hoy y siempre, como siempre lo he hecho, en todo sitio, siempre he defendido al voleibol y al fútbol, a toda la disciplina de provincias. Porque yo soy ancashino, soy carguacino, soy del Callejón de Guaylas. Yo quisiera que hayan, pues, 4 equipos en la Liga Nacional Superior, que hayan 4 de provincias, y que los equipos de Lima vayan a las provincias. ¿Por qué el equipo de provincia tiene que ser el sacrificado? Toda la vida del sacrificio, y los de Lima, bien, gracias. Es que no puede continuar esto, no solamente es en el vóley. Yo saco la cara por el fútbol, por el atletismo, todas las disciplinas deportivas. ¿De dónde es Kimberly García, la campeona mundial? ¿Es de Lima? No, es de provincias, y a ella y a todos los deportistas de provincias se les tiene que tratar igual que a los capitalinos, Julio, porque además la mayoría de capitalinos son provincianos. Totalmente de acuerdo, pero eso no está en tela de juicio, y tu percepción con respecto al desarrollo del voleibol o del de cualquier deporte a nivel nacional creo que es absolutamente justo y que todo el mundo está de acuerdo con eso, pero eso no estamos discutiendo. Solamente estoy haciendo la observación con respecto a que tú has señalado que los clubes de Lima están en contra de Suma Selva, y no es así. Nada más. Eso es lo único que yo quería... Yo no busco el enfrentamiento, Raúl. Perdón, lo que yo estoy diciendo... Eso para que quede claro, porque yo he sido testigo de que los clubes dijeron... Está bien, Raúl, está bien, porque tú trabajas en la federación, pues, hermano, tú trabajas en la federación y lo sabes todo. Tú lo sabes todo porque estás en las reuniones. Pero yo lo que te estoy diciendo es lo que digo. Si a mí me preguntan,
Si a mí me preguntan, el Sumac Selva da 15 pasajes, total de primera y todo lo demás. Déjame terminar la idea y luego tú puedes hablar. Cuando tú señalas con absoluta falta de objetividad de que todos están en contra del Sumac Selva, yo te digo absolutamente que es todo lo contrario. Que todos los clubes, incluso la taquilla, se pensaba que podría ser para el Sumac Selva. Hasta ese nivel han llegado. No, me parece muy justo, Pero si eso es lo legal, técnicas, pues hermano, eso es lo legal. Por cuestiones técnicas, ajenas a la propia federación, naturalmente, es que lamentablemente no se ha dado esa situación. Listo. Para los próximos años se puede dar, pues. Hay que pensar en el futuro, no lo de ahora. Porque si nos enfrascamos en lo de ahora, hay que proyectarnos. Estamos hablando de lo de ahora, no estamos hablando de lo del futuro. Estamos hablando de lo de ahora. No, me parece muy justo, el apoyo que se le da al único equipo provinciano, por eso es que es Liga Nacional Superior. Si no, sería Liga de Vóley y punto. Liga Metropolitana o Liga de Lima y Callao, nada más. Este caso es el caso de una nacional y a Dios gracias está el Sumac Selva con el profesor Maxwell Bartra. Maxwell está ahí y yo lo único que he hecho es defender a la gente, a los clubes, a todos los clubes del Perú, nada más, es lo único que he dicho. Y yo sé que, por ejemplo, si los clubes, ¿cuántos clubes han ido a provincias? A Iquitos, a ir Latino a Misa, a Alianza Lima, porque les han pagado. No van gratis, a ningún sitio van gratis. ¿Por qué? Porque ellos tienen compromisos. Y Sumac Selva les está presentando una alternativa, lamentablemente, efectivamente, no se dio por el problema de las transmisiones. Porque yo no entiendo lo que estaba contando, yo no sabía, mi querido Maxwell, que el 2012 fueron a Tarapoto y no transmitieron los partidos. O sea, fueron los equipos sí a jugar, pero no hubo transmisión de televisión. Eso yo no lo sabía. Por ejemplo. Maxwell. Ah, no, sí. En realidad, no sé, habría que mejorar eso, ¿no? Porque definitivamente no hay motivación y no hubiese ningún incentivo de que un equipo de provincia, al menos que esté cerca a Lima y pueda trasladarse vía terrestre, el poder llegar a una liga nacional, ¿no? Porque creo que hay experiencia también en el vóley masculino, que hay algunos que no lograron participar. Entonces, yo creo que la federación tendría que considerar en algo estas cosas, ¿no? Porque imagínate que nosotros teniendo... Bueno, lógicamente por amor al deporte, ¿no? Pues de servir a nuestros deportistas, sigamos insistiendo en querer mantenernos, porque no hay beneficio más que el nivel y el prestigio para una región. Entonces, pero yo creo que se debe pensar muy seriamente en eso, ¿no? En qué medida se puede incentivar a los equipos de provincia y hacer un descentralizado, que sería lo ideal, pues, ¿no? Porque qué sentido tiene que la población te apoye y al final lo estás viendo solamente por televisión o por el teléfono. Entonces, imagínate traer un Regatas, un Alianza, a cualquiera de los 11 equipos que están en la capital, lógicamente que se podría llenar el Coliseo, ¿no? Con bien, muy bien programado y muy bien planificado. Entonces, yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, que la federación debe tomar en cuenta. Nosotros anhelamos, luchamos y peleamos y trabajamos para mantener la categoría este año, ojalá se logre, y plantear, pues, algunas estrategias para que el próximo año podamos tener la posibilidad de contar con algunos partidos acá, que sería espectacular, porque es bueno retribuir a la gente que nos apoya, ¿no? Que está detrás siempre de nosotros, porque si no, no tendría sentido, pues, seguir apoyando a un equipo de provincia. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Hay que darle, digamos, futuro de una manera distinta a la que se está planteando en estos momentos, Maxwell. Ahora bien, Maxwell, ¿cuándo están llegando acá a Lima? A nosotros estamos partiendo el día 15, domingo 15, para jugar el 17, luego el 20, después de jugar con la San Martín de Porres, al día siguiente estamos retornando a Tarapoto, porque el 26 tenemos una actividad en el Coliseo de Morales, y al día siguiente nuevamente estamos, porque ya los pasajes están comprados, ¿no? Y estamos endeudados también. Y el día 27 sí estamos yendo nuevamente, después de la actividad, porque esa actividad el 26 es para recaudar los fondos. Esperamos que la población acuda, pues, ¿no? Y responda a esta actividad. El 27 nuevamente estamos en Lima para jugar el día 29, me parece, y ahí se quedan las chicas trabajando con el profesor Gorriti, y yo sí, como les decía anteriormente, tengo que volver
a casa por temas familiares, temas profesionales, ¿no? Y temas también personales. Así que... ¿Qué actividad van a realizar, Mauel? Mira, nosotros vamos a tener un partido de exhibición contra un equipo masculino, de tal manera que si no, ya no nos dieron la posibilidad de jugar un partido oficial, por lo menos no les vamos a dejar de ganas a su población de ver a sus chicas con sus refuerzos, porque lógicamente tener refuerzos extranjeras acá, pues yo creo que se genera mucha motivación, ¿no? Y les estamos brindando la oportunidad de poder verles. Estamos ya expendiendo los tickets, que van a ser tickets de un valor de 10 soles, que a la vez va a servir para sorteos de 3 montos económicos, ¿no? Uno de 500 soles, otro de 1000 soles y el premio más fuerte de 1500 soles. O sea, la población va a tener la oportunidad de poder comprar su ticket, colaborar con el club, a la vez espectar el partido, o sea, mirar el espectáculo y también la posibilidad de poder ganarse uno de los 3 premios, ¿no? Así que es muy bonito, muy interesante eso. Y esperemos, si no podemos llenar el coliseo, por lo menos nos contentamos con un 30-40%, ¿no? Para poder tener nuestros fondos y poder solventar los gastos, los compromisos que hemos adquirido en la parte económica. Maxwell, ¿consiguieron el apoyo de la Videna? Porque se habló en algún momento que les iban a dar, creo, el CARP de Videna para que ustedes se alojaran ahí, la delegación del Sumac Selva. ¿Esto es posible o no es posible? Sí, desde la categoría menores ya hay un compromiso, ¿no?, de la federación a través del presidente, el señor Geno Vegas, y sigue habiendo el compromiso por un tema de darnos mayores facilidades y aminorar los costos de permanencia allá. Sí, vamos a estar ahí albergados y vamos a tener también la alimentación ahí, y pues eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Así que por ese lado ya estamos muy contentos y agradecidos con la federación. Es una gran noticia el apoyo, porque claro, esa alimentación, hospedaje y todo lo demás, eso es claro, baja el costo, pues, porque los pasajes, ¿cuánto cuesta más o menos un pasaje ida y vuelta de Tarapoto acá a Lima por persona? Sacando en tiempo prudencial de 2 meses, entre 100 y 110 o $120 ida y vuelta. Ajá. Y si sacas en corto tiempo, estás hablando de $130, $140. Correcto. Que por volumen se incrementa. Pues la mejor de la suerte para este torneo, Mauel, avísanos de qué manera también podríamos apoyarte en la difusión de tus actividades económicas, básicamente. Las actividades deportivas las vamos a tratar de mantener como siempre. Y lo mejor es éxito para este torneo de la Liga Nacional de voleibol femenino apuesta total. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, ¿no? Son un soporte impresionante que nos permite dar a conocer a toda la colectividad apasionada al voleibol de lo que estamos haciendo. Esperemos, pues, tener el apoyo necesario. Y de seguro también ahí nuestros coterráneos, ¿no? Nuestros paisanos provincianos van a estar también apoyando a Suma, como lo han hecho en el juvenil, como lo han hecho en el menores, ¿no? Nos sentimos en casa en Lima. Y si hay público, si hay barra del equipo contrario, vamos a asumir que esa barra es nuestra, así que estamos enfocados y mentalizados en eso. Muchas gracias, Mauel Bartra, y ya hemos anunciado y hemos informado la presentación de todas las chicas que estarán luciendo las sedas del Sumac Selva de Morales, Tarapoto. Amigos de Somos Conexión RTV, muchas gracias Mauel Bartra por habernos acompañado esta noche. Gracias. De Julián Adán Figueroa, de José Camacho Cabachito, de Sergio Palacín, un servidor de ustedes, Raúl Hernando, le dice gracias y los esperamos mañana a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.